Bienvenidos a otra edición de nuestros acostumbrados viernes de webinar aquí en Zulia Tech. Hoy estaremos hablando sobre un tema maravilloso, pero antes de eso queremos agradecerle a todos ustedes por su sintonía y por estar siempre pendientes de los temas y de los contenidos que tenemos preparado para todos ustedes. Hoy en nuestra plataforma www.zuliatech.com/webinar, donde nos están viendo y también a través de nuestro canal de YouTube. Hoy también comenzamos la primera jornada de webinar de este año 2017. Tenemos muchos contenidos preparados para todos ustedes y otro tipo de sorpresa. Estén pendientes porque estaremos realizando algunos videos con algunas personalidades del emprendimiento ligada a la tecnología en el estado Zulia y en Venezuela para que escuchemos esos testimonios y mucha información importante para todos ustedes. Así que pendiente de lo que hablaremos el día de hoy para que les saquen el mejor provecho y puedan ayudarlos a crecer profesionalmente. Es importante que sepan que cualquier tipo de comentarios o sugerencias las pueden hacer utilizando la etiqueta Webinar Zulia Tech y también seguirnos en las redes sociales, casi en todas ellas estamos como @ZuliaTech. Comenzamos entonces el webinar de la tarde de hoy. El webinar tiene como título Email Marketing como Estrategia de Venta. Vamos a hablar un poco de cómo podemos enviar un correo masivo y vender un producto y evaluar cómo es el comportamiento de la estrategia, si ese correo lo leyeron, no lo leyeron, si se están cumpliendo nuestros objetivos y de qué forma enviarlo profesionalmente y que genere un impacto considerable y que sobre todo los ayude a ustedes a incrementar sus ventas. La agenda, bueno, antes de hablar de la agenda que tenemos preparada en el webinar de hoy, para las personas que no me conocen, mi nombre es Joco González, soy el CEO de Zulia Technology, tengo un poco de años trabajando en el área tecnológica. También soy CEO de Procodi, que es una iniciativa donde apoyamos a los niños y adolescentes a iniciarse en el mundo de la tecnología con mucho énfasis en la programación. También, bueno, soy asesor tecnológico, conferencista y también locutor profesional. Pero lo importante es que el día de hoy les estaré hablando sobre el email marketing. La agenda para el día de hoy, comenzaremos con esta bienvenida que estamos realizando. Inmediatamente vamos a avanzar explicándoles un poco qué es un email marketing, cómo usarlo eficientemente, cuál es la importancia de elaborar una buena campaña y una estrategia de email marketing y también cuáles son esas consideraciones que ustedes deben tomar en cuenta. ¿Cuáles son las plataformas para enviarle email marketing? Escuchar un poquito de ellas. Hoy vamos a utilizar una que es sumamente importante. También vamos a crear nuestra primera campaña. Con ustedes lo vamos a guiar para que podamos crear una campaña la tarde de hoy. Vamos a ver las estadísticas de esta campaña y sobre todo, todas las preguntas que ustedes tengan, vamos a tratar de respondérselas durante el webinar de hoy. Comenzamos de esta forma. Entonces, lo primero que tenemos que entender y saber qué es un email marketing. Y como Wikipedia nos dice, es enviar un mensaje comercial directamente utilizando como canal el email. En su sentido más amplio, podemos también decir que el email se envía a un cliente o potencial cliente. Esto puede ser considerado como email marketing. ¿Qué significa esto? Que cuando enviamos un correo a nuestros clientes, se le llama email marketing. Ahora, también es conocido en el marketing como enviar correos masivos. Ahora, una cosa es masivo y otra cosa es spam, ¿no? Eso es importante tomarlo en cuenta. Y durante el webinar de hoy estaremos hablando de cómo no entrar en esa lista de spam y cómo generar contenido que en verdad trascienda y que cumpla su objetivo. Comenzamos entonces. Cuando nosotros hablamos de expectativas, lo primero que nos imaginamos es esto. Si ustedes pueden ver la imagen que yo tengo en la presentación, tengo abierto mi Gmail y tengo copiado ahí unas, 100 cuentas de correo, unas 60 cuentas de correo, donde yo coloco un asunto y inmediatamente agrego la información de mi producto y le doy enviar. Eso es lo que a lo mejor nos estamos imaginando como enviar un correo masivo. Ahora, preguntas como las que se me generan en este momento que yo les pudiera hacer a ustedes, de esas 60 personas que colocaron ese correo, ¿cuántas personas leyeron y vieron la información que ustedes están enviando? O mejor dicho, ¿a qué hora esa persona logró ver la información que tú enviaste? ¿A qué parte del contenido que están viendo le hicieron clic? ¿Qué sistema operativo utilizó? ¿De qué país logró ver el correo que ustedes enviaron? ¿Lo hizo a través de una computadora? ¿Lo hizo a través de un dispositivo móvil? Todo eso lo podemos saber con una buena campaña y con una buena estrategia de email marketing. También, ¿cómo sabemos si se convirtió en una venta
automáticamente, si generó los leads que nosotros queremos obtener con la estrategia. Entonces, cuando hablamos de email marketing o de correo masivo, normalmente la expectativa que tenemos es de esta forma: abrimos Gmail, copiamos un botón de contactos, le damos a enviar. Inmediatamente muchos de los contactos nos empiezan a rebotar y nos dicen que la cuenta no existe, que no tiene capacidad, cualquier cosa. Y recordemos que Gmail no es una herramienta para enviar correos masivos y no está permitido para enviar una X cantidad de correos inmediata en un solo correo. Está hecho para enviar menores cantidades y evaluar. Así como todas las herramientas como Outlook, como Yahoo, como todas las que puedan existir, no están realizadas o no están hechas para esto. Sin embargo, sí se puede enviar un correo, se lo pueden enviar a muchas personas. Yo siempre doy como ejemplo, si no quieres utilizar una herramienta más profesional, por lo menos envía esa cadena de correos ocultas para que a las personas que le lleguen no sepan que le estás enviando ese correo a otras personas. Por lo menos, otra pregunta que se me ocurre cuando estamos enviando un correo así a través de Gmail: ¿cómo tú, si tú tienes 60 cuentas o 60 correos en este que vas a enviar, cómo tú puedes escribir en el asunto "saludo Julio" y debajo del contenido tú puedes decir "hola Julio, ¿cómo estás"? Si tú haces eso, a todo el mundo le va a llegar el asunto Julio y no se llama Julio. Estas cosas nos las permite hacer una buena herramienta y una buena estrategia de email marketing. Seguimos entonces. Ahora, ¿cómo hacer una estrategia de email marketing que sea efectiva? Y en esto vamos a hablar un poco también de la planificación. Primero que todo, tenemos que tomar la decisión de que queremos emprender en esta área y también determinar y generalizar una cultura en el departamento de mercadeo o en su cultura de venta, por decirlo así, de que los correos electrónicos en verdad son muy efectivos, y dentro de poco le estaré diciendo por qué. Ahora, para que funcione efectivamente una campaña de email marketing, tenemos primero que definir un objetivo, ¿verdad? En ese objetivo nosotros podemos plantearnos puntos como, por ejemplo, fidelizar a los clientes, vender a un público específico, aumentar las ventas a través de estos correos que vamos a enviar o aumentar la cantidad de suscriptores. Hay muchas opciones. Aquí les nombré algunos de los objetivos que podemos definir. Luego que se definen los objetivos, tenemos que definir unas metas. Estas metas pueden ser, por ejemplo, aumentar el 15% de las ventas, aumentar el 20% de los suscriptores a mi lista de correos, o a lo mejor aumentar el tráfico en mi página web, o también tener mayor población o suscriptores para que lean la información que yo envío. Entonces, después de definir el objetivo, debemos definir cuáles son esas metas. Ahora, luego de eso tenemos que realizar la estrategia. Para realizar una estrategia, primero tenemos que tener claros los objetivos y las metas. Vamos a imaginarnos en esta oportunidad que el objetivo que nos planteamos fue vender productos a través del newsletter o, en este caso, de los correos masivos que vamos a enviar o del correo. Después que definimos los objetivos, tenemos que plantear una estrategia. La estrategia puede ser generar contenido relacionado a la industria. Por ejemplo, vamos a enviar información, noticias que tienen que ver con la industria. En el caso de Zuletec, que somos una empresa que ofrece soluciones tecnológicas, nosotros constantemente enviamos correos electrónicos sobre artículos que tienen que ver cómo tener una mejor página web, cómo tener un servidor, qué condiciones o qué premisas debo tomar en cuenta cuando voy a adquirir un producto, pero siempre todo está relacionado con la industria en la que nos desarrollamos. Pueden enviar como somos una empresa de tecnología, pudieran enviar un artículo que tenga que ver algo con un lanzamiento tecnológico. También puede estar enviar ofertas exclusivas solamente a los suscriptores. ¿Qué tiene que ver esto? Ustedes tienen una base de datos de correo electrónico, que son clientes o no son clientes, pero ustedes pueden enviar una promoción únicamente para las personas que están en el mailing. Y eso puede obtener otro tipo de resultados. Ofrecer pruebas de tus productos, si por casualidad tú vendes un software, si por casualidad tú diseñaste algún equipo, si tú por casualidad vendes jabones, o tú por casualidad haces cosméticos, si tú por casualidad maquillas, tú pudieras ofrecer algunas pruebas del producto gratuita para que la gente pueda enamorarse un poco más del producto, probarlo y luego que compre. Y en la estrategia pueden haber muchas cosas: tutoriales, videos, testimonios, que pueden en verdad afianzar todo lo que ustedes están haciendo. Y ese contenido, como les dije, pueden ser revisiones, pueden ser testimonios, videos, artículos y pare de contar. Luego de eso, en esa estrategia usted tiene que definir la frecuencia
con la que ustedes van a enviar esos correos, ¿no? Esa frecuencia va a estar muy dirigida o muy orientada al objetivo que ustedes tienen que cumplir y al target que ustedes quieren atacar. El target también es sumamente importante saberlo, y porque cada persona o cada población piensa distinto, responde distinto a las cosas que realiza. Entonces, luego de definir la frecuencia es: voy a enviar un artículo todos los jueves, voy a enviar testimonio los primeros lunes de cada mes, voy, por ejemplo, a ofrecer, voy a generar una oferta cada 15 días. Entonces ahí definen la frecuencia. De luego hacen un cronograma de envío basado en la fecha que ustedes seleccionaron y esa frecuencia. Luego que ya tenemos definido cuál va a ser el cronograma, lo siguiente que vamos a hacer es seleccionar la herramienta con la cual vamos a enviar el correo. Existen muchas herramientas, un poco más adelante le estaré hablando de alguna de ellas, le puedo mencionar MailChimp, Acumba Mail, GetResponse, y entre muchas más que pueden utilizarlas como plataforma para poder enviar esos correos. Después que ustedes seleccionan la herramienta, que la configuran, que definen una serie de datos, con qué correo van a salir, con cuál correo le van a responder, todo eso se configura en la plataforma, que luego lo vamos a ver un poco más práctico. La siguiente fase que sigue es que después que seleccionas la herramienta donde tú vas a enviar los correos, tú tienes que agregar los suscriptores o las bases de datos de los correos electrónicos que ustedes puedan disponer. ¿Qué es lo importante aquí? Siempre, para una buena estrategia y para que en verdad se cumplan los objetivos, es importante tener una buena base de datos. Esta base de datos la pueden obtener de diferentes formas. Por ejemplo, ustedes pueden haber asistido o ustedes lograron realizar un evento privado y ustedes al momento de entrar al evento, las personas se registraron. Y en ese registro se tomaron notas de los correos electrónicos. Ustedes pueden tener esa lista ahí de personas que asistieron al evento para luego enviarles correo. Ustedes pueden poner formularios de registro en su página web. Cada vez que alguien solicita una cotización, cada vez que ustedes envían o cada vez que alguien le hace una pregunta en el chat, ustedes pueden guardar esos correos allí. Ustedes pueden generar formularios simplemente, ustedes sí habrán logrado ver, cuando uno entra a una página web que aparece una ventana emergente que dice suscríbete a nuestro boletín de correo. Eso también lo pueden obtener de allí. Y esos formularios siempre se recomienda que sean muy simples porque la gente a veces no quiere escribir mucha información. Otro listado o otra base de datos que ustedes pueden conseguir o pueden aprovechar para esto es la lista de sus clientes activos. Es importante siempre tener la lista de sus clientes activos y cuál es su correo electrónico. Y mientras más información tenga esta base de datos, no solamente el correo electrónico, que es el principal, que por esa vía donde le vamos a enviar la información, pero es importante que tengan el nombre, la edad, la profesión, cómo se llama su empresa, cuál es su sexo. Ustedes también pueden saber cuántas personas trabajan en la empresa. Ustedes pueden saber qué productos tienen o qué productos le han comprado a ustedes. Depende del negocio que ustedes puedan realizar. Ahora, ¿por qué esta información? Porque después, cuando ustedes hagan la estrategia, ustedes pueden segmentar el envío del correo según criterios específicos. Como por ejemplo, en marzo se celebra el Día de la Mujer, vamos a lanzar una promoción exclusivamente a las mujeres. Y si en la base de datos no tenemos un campo donde discriminemos si la persona es mujer o hombre, no vamos a tener esa información más específica. Ya también ustedes pueden evaluar según las estrategias si igualito quieren enviarle esta información a los hombres. Eso depende de la estrategia que ustedes quieren plantear. Otra opción para poder obtener base de datos puede ser los clientes perdidos. Siempre digo que son muy importantes. Todos los clientes que ustedes hayan perdido en sentido a que no hayan contratado con ustedes o en algún momento estuvieron presentes en una cotización o en una negociación. Esos datos también son importantes porque a pesar de que no sea tu cliente, tú le vas a estar informando de que sigues activo y sigues ofreciendo servicios de calidad. Y también tú puedes, si tú perteneces a alguna organización o tú perteneces a alguna comunidad, también puedes obtener buenas bases de datos. El siguiente paso es enviar y hacer la campaña. Cuando decimos enviar y hacer la campaña, definimos los objetivos, tenemos la estrategia, tenemos la herramienta, ya tenemos la base de datos. Hacer la campaña es simplemente, cuando decimos hacer una campaña, es que El punto de partida se llama Campaña Día de la Mujer. Entonces, en esa campaña nosotros vamos a seleccionar a qué lista de suscriptores o de base de datos le vamos a enviar y si va a tener alguna segmentación. Le vamos a colocar un asunto que debe ser sumamente importante. Después le voy a explicar también por qué. Pero el asunto es
importante para que la gente abra su correo electrónico. En esa campaña van a definir el contenido. Si es, por ejemplo, van a enviar una promoción o una oferta de un producto, colocan una imagen del producto, texto del producto, colocan llamadas de acción. ¿Qué son llamadas de acción? Ese botón que debe incluir la mayoría de los correos que tú quieres generar una conversión. Ustedes agregan un botón que diga comprar ya, solicítalo ya. Si es una oferta para el Día de la Mujer, ustedes colocan un botón que diga solicitar oferta o adquiere la oferta ya o regístrate. Depende de la estrategia que ustedes han planteado. Y luego enviar la campaña. Después que se envía la campaña, ¿verdad? El siguiente paso son las estadísticas, o sea, las métricas que ustedes tienen que evaluar. Ustedes empiezan a ver cuántas personas aperturaron su correo electrónico. Ustedes van a ver estadísticas como, por ejemplo, enviaron la campaña para las mujeres y se la enviaron a 1,000 personas. Pero ustedes van a ver que de pronto nada más 10 personas de las 1,000 ya abrieron el correo, lo pudieron leer. Bueno, no, tampoco significa que la persona lo leyó, ¿no? Pero por lo menos lo abrió. Ese es el principal indicativo. El otro indicativo es si le dieron clic. Y estas herramientas te permiten saber, no tanto si lo abrieron, sino ustedes pueden ver también cuántas veces lo abrió una sola persona. Eso también puede determinar un poco qué tanto interés tenga esa persona en el producto. Después miden el porcentaje de clic realizado. Verifican si aumentaron los suscriptores, porque toda plataforma de email marketing o estas herramientas permiten a que se generen nuevos suscriptores. Y también otra estadística importante es la cantidad de rebotes. Ustedes pueden tener una lista de 1,000 correos, pero de los 1,000 hay 20 que pueden rebotar porque están en lista de spam o en listas negras o simplemente porque están mal escritos estos correos. Entonces, para que su estrategia sea eficiente, es importante, les recuerdo, generar los objetivos, hacer la estrategia pensado en esos objetivos, seleccionar una buena herramienta, tener buenas bases de datos, enviar la campaña y evaluar las estadísticas. Después que uno evalúa las estadísticas, puede iterar. Voy y envío de nuevo la campaña, pero lo envío a otra hora distinta porque resulta que a esa hora no, la gente leyó el correo en un celular y luego no lo fue y se suscribió. O de pronto el contenido que yo generé no era atractivo, o la promoción no llamó la atención, o simplemente el contenido que ustedes lograron enviar en la campaña no se adaptaba a los diferentes dispositivos móviles. Y resulta que la mayoría de las personas leen los correos a través de los dispositivos móviles. Entonces, si ustedes toman en cuenta esta información que les estoy dando, de seguro tendrán una campaña de email marketing fabulosa. Recuerden que pueden realizar preguntas desde ya. Al final del webinar del día de hoy estaremos respondiéndoles cada una de ellas utilizando la etiqueta Webinar Zulia Tech en Twitter, preferiblemente, o en la red social donde estamos. Casi en todas ellas estamos como @ZuliaTech o @ZuliaTech, pero es importante que hagan sus preguntas para aclarárselas poco a poco. Bueno, continuamos ahora con la importancia de una campaña, ¿no? Y ahí nos hacemos una pregunta: ¿por qué utilizar el email marketing? Fíjense unos puntos importantes que logramos realizar en la preproducción del evento. Y es que, por ejemplo, el primer elemento importante es que los correos electrónicos masivos tienen 8 veces más acceso y clics que cualquier otro tipo de correo electrónico y pueden generar 6 veces más ingresos. Algo sumamente importante, ¿no? Otro dato importante es que la tecnología de marketing por correo electrónico es utilizada por el 82% de las empresas que tienen modelos de negocio B2B y B2C. El 95% de las empresas que utilizan la automatización de marketing están aprovechando el marketing por correo electrónico. Entonces, no es algo que solamente vamos a hacer nosotros, es algo que ya tiene tiempo, que mucha gente está realizando y le está dando buenos resultados. Otro dato importante es que el 44% de los destinatarios de correo electrónico hizo al menos una compra el año pasado sobre la base de un correo electrónico promocional. ¿Qué significa esto? Que el 44% de los destinatarios el año pasado compró un artículo después de haber leído un mailing o un correo donde estaban vendiendo un producto, pues. Otra importancia es que, basado en las estadísticas mundiales, un trabajador recibe en promedio 121 correos electrónicos diarios. A lo mejor en Venezuela no, depende de la empresa. Yo tuve una empresa que sí podía recibir 121 correos electrónicos diarios.
Pero esta es una estadística mundial, ¿no? En muchos países sí reciben mucha cantidad de correos y estamos hablando de 121 correos de promedio al día. Otra cosa muy importante es que con el email marketing pueden aumentar sus ventas. Eso es sumamente importante. Y otro de los puntos importantes es la fidelización del cliente. Esto quiere decir que cuando enviamos campañas de correo y ya tenemos clientes, 1,000 clientes, 50 clientes, 10 clientes, luego de que ellos adquieren nuestro producto, podemos enviarles campañas vendiéndole más cosas, dándole información valiosa sobre los productos, y eso hace que su cliente se fidelice. Y sobre todo, ustedes van a ganar un mayor prestigio. Se van a ver mucho mejor, van a posicionar más su branding, su diseño, su marca, su nombre, y todo esto gracias a través de una buena estrategia de email marketing. También es importante tener unas consideraciones al momento de hacer una campaña de correo electrónico masivo o email marketing. Y busqué muchas, ¿no? Están en varias, ¿no? Por ejemplo, alrededor del 53% de los correos electrónicos se abren a través de un dispositivo móvil. Fíjense esto tan importante. ¿Qué significa? Que ustedes, sus correos, cada vez que lo envíen, tienen que estar preparados para que puedan ser vistos a través de un dispositivo móvil, de un teléfono, principalmente. Y si su título no es llamativo o si el contenido ya no es llamativo y estamos en una cola o estamos manejando, hay estadísticas en los Estados Unidos donde creo que es el 18% de las personas leen el correo manejando, algo que es fatal, que no lo deben hacer, pero lo hacen. Y si no colocan un título descriptivo o lo primero que agregan al contenido de este email marketing no llama la atención de la persona que lo leyó, olvídense que se va a recordar de ese email. El 23% de los lectores que abren el correo electrónico a un dispositivo móvil lo abren de nuevo más tarde. Por ejemplo, 100 personas le recibieron el correo, lo abrieron en un dispositivo móvil, pero solamente el 23% lo vuelve a leer de nuevo. ¿Qué significa esto? Que es un nivel muy bajo de las personas que vuelven a abrir de nuevo el correo. Es decir, hay que ser muy precisos y claros con lo que queremos decir. Otro dato importante es que el 75% de los 900 millones de usuarios de Gmail acceden a su cuenta a través de dispositivo móvil. Lo importante del correo, de que su correo pueda verse en un móvil. Otro dato importante es que el dispositivo más común usado por los suscriptores cuando reciben correo por primera vez es el iPhone. Es otro dato importante, pues. Los mensajes de correo electrónico personalizado mejoran la tasa de clic en un promedio del 14% y una conversión de un 10%. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de correo electrónico personalizados, y cuando hagamos la prueba van a ver, decimos que los correos electrónicos son personalizados porque van mucho más allá. Tocan a la persona, tocan a las emociones de la persona y las nombran. Normalmente recibimos correos que dicen oferta por una página web. Por el caso de nosotros, pues. Y el contenido dice, compra una página web por tal precio y esa información. Pero cuando agregamos o mailing personalizados, puede decir, hola Joco, tenemos la mejor página web para ti en el asunto. Y luego en el contenido, ustedes dicen, saludos Joco, hemos preparado una oferta especial para ti, que eres emprendedor, porque tenemos en la base de datos que eres emprendedor. O para ti que eres presidente de la empresa tal. Esos correos personalizados tienen un mayor porcentaje de eficiencia y que puede generar mayor conversión. Otro dato importante es que el 74% de los vendedores dicen que dicen que la personalización dirige el aumento de la participación de los clientes. Si su correo es más personalizado, la gente lo va a abrir más o van a vender más. También es importante cuando recibimos un correo a través de una campaña, normalmente dicen lo envió la empresa Apple, lo envió la empresa Microsoft. Pero es distinto que diga Joco Zuliatek, es personalizado. Así Joco no lo estén enviando ustedes, utilizar el nombre de una persona, cuando la gente ve el correo, puede identificar que a lo mejor no lo está enviando un robot, así ellos no lo sepan. Decir robot porque a veces es común que se use ese término. Y eso también puede determinar mucho, como una pregunta que me hizo nuestra coordinadora de comunicaciones, Joenny, eso puede determinar que llegue en promoción o llegue en persona.
Porque en vez de decir una empresa, dice el nombre de una persona. Más no significa que va a entrar allá o no, pero puede determinar. Otro punto importante es que los correos electrónicos son con asuntos personalizados, tienen el 26% más de probabilidad de abrirse. Recuerden que ustedes nada más lo primero que ven es el nombre y el asunto, y después que le dan clic para poder ver. Ustedes tendrán, miren, este dato es sumamente importante, fíjense esto, para los amigos que les gustan mucho en las redes sociales. Ustedes tendrán 6 veces más probabilidades de obtener un clic a través de una campaña de correo electrónico que a través de un tweet. ¿Qué significa esto? Ustedes pueden hacer una promoción en Twitter, pero es posible que la gente no le dé clic a lo que ustedes van a hacer. En un correo electrónico tienen un 6% más de probabilidad. El correo electrónico es 40 veces más eficiente en la adquisición de nuevos clientes contra Facebook y Twitter. Es un dato sumamente importante. No estamos hablando de una vez, dos veces, ni 10, sino 40 veces más eficaz para la adquisición de nuevos clientes entre Facebook y Twitter. No tengo el dato de Instagram, pero es muy probable. Y más porque en Instagram ustedes no pueden abrir un link a menos que sea en el perfil de la persona. Otro dato importante es que el 72% de las personas prefieren recibir contenidos promocionales a través de correo electrónico frente al 17% que lo reciben en las redes sociales y otro porcentaje a través de cualquier otro tipo de medio. Esto significa que la gente prefiere recibir una promoción por correo que a través del Facebook. El email marketing impulsa más conversiones que cualquier otro canal de marketing, incluyendo las búsquedas y las redes sociales. Cuando hablamos de conversiones, tiene que ver mucho con las métricas y con las metas que ustedes se hayan trazado. Esto quiere decir que si ustedes están buscando vender a través del mail, van a obtener más conversiones usando un correo electrónico. Otro dato importante es que el 4.24% de los visitantes de marketing por correo electrónico compran algo en comparación al 2.49% de las personas que compran a través de los motores de búsqueda o Google y el 0.59% a partir de los medios de comunicación. Esto también quiere decir que es mayor la probabilidad de que las personas compren algo a través de un correo electrónico en comparación con una estrategia de SEO o en comparación con una estrategia de un medio de comunicación alternativo o tradicional. Otro dato importante es que enviar 4 mensajes de correo electrónico masivo en un mes en lugar de uno solo aumenta significativamente el número de aperturas de parte del consumidor, porque le estás creando un hábito de que tú siempre estás en contacto con él. Bueno, otro dato y otro punto importante que tenemos para la agenda de hoy, recordándoles a todos que las preguntas las pueden hacer a través del webinar, la etiqueta webinar Zuliatech, y también agradeciéndoles la sintonía por estar tanto en el canal de YouTube o en nuestra página zuliatech.com/webinar. Ahora nos toca hablar sobre las plataformas que podemos utilizar para enviar estos correos masivos. Investigando un poco en la plataforma top10reviews.com, nosotros vimos que está un top 10 de las plataformas más usadas y cada una tiene diferentes características. Ustedes pueden ir hasta este link, el que aparece allí en la diapositiva, y ustedes van a poder ver cuáles son las características de uno, y cada uno maneja diferentes formas de trabajar, de ejecutarse y sobre todo de costo. Fíjense que el primer premio, y esto es sacado ahorita del 2017, lo tiene eContacts, y luego viene una serie adicionales de plataformas. Particularmente he tenido la oportunidad de usar MailChimp, que es la que vamos a utilizar el día de hoy como herramienta de prueba, y también Benchmark, que son las que están en el tercer lugar y en la octava posición. Pero existen muchas más, no solamente están estas 10. Anteriormente le hablé de Acumba Mail, que es una plataforma totalmente en español. La mayoría tienen suscripciones gratuitas, pero se limita la cantidad de correos electrónicos y la cantidad de envíos de correo. Entonces eso también es importante. Hoy vamos a utilizar una herramienta que nos va a permitir hacer una buena práctica, ¿no? Y cada una tiene características, como por ejemplo características que de pronto una tiene soporte telefónico, la otra no. Una tiene aplicación móvil, la otra no. Ahora ustedes dirán, ¿por qué una aplicación móvil? Bueno, porque después que yo envío una campaña, yo puedo abrir y monitorear la campaña a través de mi dispositivo móvil, saber cuántas personas la han visto y cuándo no. Unas tienen diferentes idiomas, otras tienen templates o prediseños para poder hacer las campañas. Si no, ustedes van a tener que utilizar un,
un diseñador, hacer la campaña en HTML, luego exportarla, importarla en la plataforma y poderla enviar. Tienen validadores, unas tienen estrategias para también publicar en las redes sociales automáticamente, otras tienen integraciones con tiendas en línea, pero cada una tiene diferentes bondades que sería bueno después hacer un webinar o un video review hablando un poco de cada una de ellas, ¿no? Seguimos entonces. Recuerden las preguntas a través de Webinar Zuliatech con la etiqueta Webinar Zuliatech y seguir en todas las redes sociales como Zuliatech. Ya comienzan a llegar algunas preguntas que le estaremos respondiendo poco a poco mientras vamos llegando ya a la final del webinar de hoy. Bueno, ya estamos listos. Vamos a comenzar a practicar. Lo primero que vamos a hacer ahorita en esta práctica que vamos a realizar, donde los voy a orientar qué debemos hacer para hacer esa campaña, lo primero que vamos a hacer es una campaña. Y vamos a configurar esa campaña, vamos a configurar la herramienta. Luego de eso vamos a diseñar un mailing, vamos a definir un basado en el contenido estratégico, lo vamos a probar y luego lo vamos a enviar y vamos a evaluar los resultados. Esto va a ser podría ser un poco rápido, pero es muy sencillo y yo lo voy a orientar paso a paso y le voy a ir dando diferentes tips o claves que pueden utilizar con este tipo de herramientas, como lo es en este caso MailChimp. Ahora bien, yo no puedo decir que MailChimp es la mejor herramienta, es la que nosotros normalmente usamos, funciona muy bien y una de las cosas importantes, primero, es el tiempo que tiene desarrollada. Cuenta con 7 millones de usuarios y a través de ella se envían más de 10 mil millones de mensajes de correo electrónicos mensuales a través de este servicio. Y tiene una versión gratuita donde ustedes pueden suscribir hasta 2 mil personas o suscriptores y pueden enviar hasta 12 mil correos mensuales. ¿Sí? O sea, ustedes no pueden tener una base de datos de 2 mil, un correo. Lo que sí pueden hacer es que a esas 2.000 personas le pueden enviar 12.000 correos, no 12.000 correos por cada una. Eso es lo que nos ofrece esta plataforma. Para mayor información, ustedes pueden visitar MailChimp.com. Bueno, entramos a la plataforma de MailChimp.com, ¿verdad? Esta es la página web de MailChimp. Ustedes pueden ver muchas cosas. Vamos hasta en la parte superior derecha, donde dice Login. Ya yo creé una cuenta gratuita para hacer la demostración del día de hoy. Ustedes también la pueden crear al darle clic en login. Ustedes pueden escribir crear una cuenta aquí. Siguen unos pasos muy sencillos, validan el correo electrónico y la cuenta quedó registrada. Voy a entrar con mi cuenta. Le doy login. Van a ver que y por cierto, es una tendencia ahorita en el desarrollo y en el diseño de interfaces, que es muy simple la navegación a través de MailChimp. Bueno, lo primero que hacemos es que cuando entramos nos conseguimos con un mensaje de bienvenida, algún tipo de call to action de la misma aplicación que nos están permitiendo mostrar algún tipo de información como crear lista, importar suscriptores, que es lo que normalmente más hacemos. Vamos a ver cada una de las pestañas que está en la parte superior. La primera es el área de campañas, donde nosotros vamos a ver el listado de las campañas que nosotros ya tenemos configurada o ya hemos enviado o tenemos programada. Recuerden que las campañas son los eventos, por decirlo así, o los hitos que tú vas a realizar cada vez que envías un correo masivo. Tú les pones un nombre a esa campaña. Por ejemplo, vamos a usar la campaña del Día de la Mujer. Entonces la campaña se llama Día de la Mujer. Y aquí van a aparecer. Luego está el área de template. Los templates son todos los prediseños y las configuraciones que puede tener el contenido de tu mailing, ¿no? Aquí ustedes pueden crear un template o ver los templates que ya están en la plataforma. Esta es una de las ventajas importantes de MailChimp. En listas, ustedes van a ver, vamos a ver para que esto no aparezca más, nunca traducir este sitio, así no aparece esto más. Bueno, en la parte de listado, ustedes van a ver las diferentes listas de usuarios o de suscriptores o de correo que ustedes tienen en la plataforma. Yo hasta ahorita no tengo ninguna. Después está el área de reportes, donde vamos a ver los reportes de las campañas que ya realizamos y verificar las métricas y las estadísticas. Y está la parte de automatización, ¿sí? Donde surge una serie de información, pero el área de automatización es paga. Entonces esa no la vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Antes de crear una campaña, antes de hacer lo que sea, tenemos que tener nuestras listas
Tenemos que tener nuestros suscriptores a los cuales le vamos a enviar la campaña. Vamos a crear nuestra primera lista. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir en el menú principal a listas y luego en la parte derecha aparece crear lista. Le quedamos crear lista. Él viene y nos pregunta qué nombre le vamos a colocar a esta lista. Vamos a poner clientes activos. ¿Cuál va a ser el correo por defecto por el cual yo voy a enviar esos correos electrónicos a los que están en esa lista? Esto no significa que después lo podamos cambiar, es simplemente cuál va a ser por defecto. Yo voy a colocar joco@joco.com.be, que es mi página personal. ¿Cuál es el nombre? El nombre es el que vamos a utilizar por defecto cuando enviemos campañas a esta lista. Joco González. Esta es una breve descripción que ustedes los puede ayudar después en un futuro a obtener más información de esa lista. Ustedes pueden tener mañana 50 listas y ustedes dirán, ¿lista de clientes activos? ¿Qué significa eso? Ustedes colocan aquí un poco de información. Clientes activos hasta la fecha. Enero 2017. Perfecto. Luego que hacemos eso, nos pregunta si queremos recibir notificaciones. Eso es a criterio de ustedes. Le decimos guardar. Luego que creamos la lista, ¿verdad? Ya estamos dentro de la lista. Además, si le damos clic otra vez a la lista, vamos a ver que está una. Aquí está, ¿ves? Clientes activos. Le dan clic y entran a la lista. Ahora bien, ¿cómo podemos agregar un suscriptor a la lista? Si ustedes ven aquí, dice agregar suscriptor en inglés. Ustedes le dan clic y dicen agregar un suscriptor. Vamos a agregar el correo, el suscriptor, correo. Vamos a poner mi Gmail, joco.gonzalez@gmail.com. Vamos a colocar mi otro nombre, José González. Entonces aquí dice MailChimp, les pide a ustedes como que una confirmación de que esos datos fueron, la persona le dio permiso para utilizar su correo. Ustedes le dicen que sí. Ustedes le dicen, aquí también les pregunta que si ustedes quieren que esa persona en un futuro pueda actualizar sus datos, porque es posible que cambie el correo electrónico, es posible que el nombre lo escribieron mal, o que su sexo o que su edad no es la misma, y ustedes le dicen sí, les permito que ellos en un futuro cambien sus datos. Le doy a agregar y si vemos, ya tenemos a una persona en nuestra lista. Si nos vamos al área de administrar, suscriptores, le damos ver suscriptores, vamos a ver los suscriptores que tenemos, que en este caso tenemos uno solo. Vamos a agregar otro suscriptor. Recuerden, agregar suscriptor, le decimos agregar y escribimos aquí otro, en este caso joco@zuliate.com. Tengo algo definido allí, me lo autocompleta. Sí, le damos suscribir. Ahora fíjense, aquí ya hemos agregado dos suscriptores a la lista de clientes activos. Ahora fíjense bien, imagínense que tengan 2.000 correos, 2.000 clientes o 2.000 suscriptores. Hacer este paso uno a uno va a ser más complicado. Ustedes pueden tener esa información de diferentes puntos. MailChimp tiene una opción bastante importante para hacer cargas masivas. ¿Cómo se hacen esas cargas masivas? Se hacen aquí a través de agregar suscriptores y una opción que dice importar suscriptores. Él les pregunta, ustedes pueden tener un archivo separado por comas, un CSV o un TXT donde tengan toda la información. Delimitado por tab o por coma, como ustedes lo quieran hacer. Ustedes pueden copiar y pegar información desde un Excel o simplemente la pueden integrar a un servicio como Google Drive, Gmail, los contactos de Gmail, Soho, que es una CRM importante, y otro tipo de plataformas que tiene ya linkeadas o integradas con MailChimp. Yo recomiendo es la de copiar y pegar desde un archivo de Excel, porque es sumamente sencilla. Entonces, imagínense que tienen un Excel con una cantidad enorme de correos, nombre, información. Ustedes le dan a la opción de copiar y pegar. Le dicen siguiente en la parte inferior derecha. Y entonces aquí dice, por favor, pega. Donde en la primera columna está el nombre, en la primera está el correo, en la segunda el primer nombre y en la tercera el apellido. Vamos a generar un Excel rapidito. Vamos a abrir Excel en mi computador para que generemos rapidito una lista de correo y la podamos importar a MailChimp.
Bueno, vamos a abrir un libro en blanco de Excel. Por cierto, Excel funciona muy distinto en cuestión a rapidez en Mac, en Apple. Bueno, vamos a poner esto un poco más grande. Ok, vamos a poner esto un poco más grande. Y si recordamos, en MailChimp nos decía correo, primer nombre, segundo nombre. Vamos entonces, vámonos a Excel. Colocamos en la primera fila los correos que ustedes tengan. Yo les voy a dar un dato. Como otra forma de poder generar una buena lista de correos, ustedes se van a su Gmail, de pronto evalúan un correo que hayan enviado masivo. Por ejemplo, aquí tengo un correo que me envió... Este no, aquí hay un correo que me envió alguien estos días que tiene muchos contactos. Bueno, y ustedes vienen y se copian los correos que le están enviando en Gmail, que son masivos, y luego lo van agregando en ese Excel. Vamos a imaginarnos entonces. joegni@zuliatech.com. Eso es en la primera fila. En la siguiente fila colocamos su nombre. Y la siguiente, el apellido. isa@zuliatech.com. Isabel Rodríguez. julio@zuliatech.com. Julio Cubillán. Y así ustedes van agregando todos los correos que vayan a agregar. Luego que tienen este archivo ya, vamos a hacer una locura aquí. Vamos a copiar estas líneas y las vamos a duplicar aquí para que se vean mucho. Al igual que los nombres, vamos a duplicarlos para que se vean mucho. Y también van a observar algo que va a pasar en la plataforma. Ok. Ya yo tengo aquí. Qué chévere, dice. Se duplicó julio, agosto, septiembre. Está bien. Pero bueno, entonces, vamos a copiarnos esto para allá. Después que tenemos esta lista, y la estamos preparando con tiempo, simplemente seleccionamos todo, le decimos edición, copiar, o simplemente decimos control C o command C, depende del sistema operativo que utilice. Se van a MailChimp y aquí le dicen control B, pegar. ¿Ve? Y ahí se agregó eso ahí, se ve como un disparate, pero no se preocupen. Después igualito le preguntan, ¿estas personas autorizaron que ustedes puedan utilizar su correo? Ustedes dicen que sí. Le dan siguiente. Y la plataforma le va a decir lo siguiente. En la primera columna ya él detectó automáticamente que es el correo electrónico. Entonces él dice columna, correo electrónico. Ok, listo, guardado. En la siguiente columna deben ustedes indicar a qué se refiere. No, se refiere al primer nombre. Guardado. Y la siguiente columna dice cuál es el siguiente dato. No, se refiere al apellido. Si ustedes se ponen a ver, yo esta lista solamente está manejando tres atributos. Correo, que siempre va a estar, nombre y apellido. Ustedes pueden tener una lista, como les comenté anteriormente, con mayores atributos. Sexo, edad, empresa, número de teléfono, cédula de identidad, lo que ustedes quieran agregar en esa lista. Pero para hacer eso ya es un poco más avanzado y antes de importar, se van a un área de configuración y agregan los diferentes etiquetas que ustedes quieren poner en ese o los diferentes campos que quieren tener en esa lista. Pero bueno, ya identificamos qué es lo que hay en la primera columna, en la segunda y en la tercera, le damos siguiente. Luego que le damos siguiente, él dice, les da a ustedes como un review, dice, ustedes van a utilizar el método de importar, de copiar y pegar, y están usando tres columnas. ¿Qué van a hacer? Esa gente que ustedes pegaron allí, ¿qué van a hacer? ¿La van a suscribir al listado o la van a desuscribir? ¿O la van a sacar del listado o simplemente van a verificar para que si está, lo remuevan? Ustedes dicen van a suscribir y también dice aquí, ajá, y si ya existe, actualiza los datos. Sí, si ya existe, actualiza su dato. Y le decimos importar. Cuando le decimos importar, él viene y dice, usted ha agregado 54 suscriptores, ¿verdad?
en su lista. Pero si se ponen a ver, solamente hay 5. O sea, la importación fue de 54, pero solamente hay 5. Por lo general, vamos a evaluar, MailChimp le debe enviar a usted un correo, yo no me acuerdo si lo tengo configurado en esta cuenta, le envía un correo del resultado de su importación. Bueno, no me lo ha enviado todavía. Ah, sí, aquí está, ¿eh? MailChimp me envió un correo notificándome, mira, se han importado 54 emails satisfactoriamente o se han actualizado. Fíjense lo que pasó. Nuestra lista en realidad tenía 3 personas. Pero como esas personas se repetían en la misma lista, él lo que hizo fue actualizar las que ya estaban. Si por casualidad, porque le pusimos la opción actualizar. Si no colocamos la opción actualizar, este reporte lo que va a decir es que ya existían. O si hay un error gramatical o de sintaxis en el correo electrónico, por ejemplo, se le olvidó, no tiene el .com, no tiene el arroba, o tiene una ñ, o tiene algún carácter que no permita el correo electrónico, le va a decir tales correos están mal, tiene una sintaxis mala. Y importa los correos que son. Perfecto, ahora tenemos un listado con 1, 2, 3, 4, tenemos 5 personas en nuestro listado. Ya podemos decir que ya tenemos una base de datos de suscriptores a los cuales le podemos enviar correos y tener una campaña. Si nos vamos al área de listas y vemos el listado de los clientes activos, vamos a ver en el resumen que son 5 suscriptores y el porcentaje de apertura de esta lista es del 0%. Y el porcentaje de clic es del 0%. ¿Qué significa? Que nadie ha recibido, nadie ha abierto un correo y nadie le ha hecho clic a ningún correo. Pero bueno, y no tiene un rating. El rating es que cada vez que ustedes van enviando correos a esa lista, el sistema va evaluando qué tan importante o qué rating o qué averaje tiene esa lista y le puede sacar beneficio a ustedes. Bueno, ya estamos listos. Ya tenemos nuestros suscriptores. Vamos a hacer nuestra primera campaña. Nos vamos al área de campaña. Después que estamos en el área de campaña, le decimos crear campaña, que está a la derecha. Perfecto. Chévere. Entonces tenemos esta primera opción. ¿Qué van a enviar? Una campaña regular con formato HTML, que es la recomendable. Ustedes van a enviar una campaña con texto plano. Depende de la estrategia, puede funcionar el texto plano. El texto plano es por lo menos para enviar un correo masivo para que la persona vea como que es más personalizado. De pronto yo dije, hola Juan. Estoy rompiendo la mesa. De pronto yo dije, hola Juan, ¿cómo estás? Qué bueno saludarte. Aprovecho la oportunidad para mostrarte mis productos. Espero te encuentres bien, cualquier cosa estamos a la orden. Haz clic aquí para ver nuestro portafolio de productos. Si ustedes se ponen a ver, se ve que es un correo más personalizado. ¿Por qué? Porque ustedes van a utilizar las etiquetas, hola Juan, hola Pedro, y ellos van a sentir que tú le estás escribiendo directamente a ellos. Y como no estás poniendo un archivo HTML con imágenes, con un poquitón de cosas, ellos lo van a sentir más personalizado. Igualito vas a poder medir lo que ocurre allí. Luego, si va a ser una campaña simplemente de hacer pruebas o si tú quieres hacer una campaña relacionada con las redes sociales. Por hoy vamos a utilizar una campaña regular HTML, que es normalmente la más utilizada. Siempre y cuando sea la estrategia que ustedes tienen definida. Chévere. El siguiente paso le dice, miren, solamente aparece una lista de suscriptores, que es la de clientes activos, si no aparecieran diferentes bloques, dependiendo de las listas de suscriptores que nosotros tenemos o podemos tener. Sin embargo, en este caso, siempre MailChimp le está dando alguna sugerencia en la parte de abajo. Ahora bien, aquí les dice, ustedes quieren enviar una campaña a toda la lista, o sea, a todos los clientes activos, que son 5, ustedes quieren guardar un nuevo segmento, y si le dan clic aquí, ustedes van a poder agregar segmento, o ustedes van a agregar un grupo de segmentos que tengan creado. Cuando hablamos de los segmentos es donde ustedes van a diferenciar, por ejemplo, en este caso nada más tenemos correo, nombre y apellido. Ustedes de pronto pueden decir, nada más le voy a enviar un correo a las personas que comiencen por Joco. Y todo lo que sea por allí le envío un correo a las personas que comiencen por Joco. O si tienen un campo o un atributo en la base de datos que diga sexo, aquí donde ustedes van a decir, quiero enviarle nada más a las personas, o en este caso a los suscriptores que son mujeres. En este caso vamos a enviárselos a todos porque estratégicamente queremos... Vamos a hacer una campaña para celebrar el Día de la Mujer o el Día de San Valentín. Ahí te vamos a ver qué template se nos adapta, pero se la queremos enviar a todos.
le decimos siguiente. Luego que le decimos siguiente, nos va a pedir los datos de configuración. ¿Cómo se va a llamar la campaña? Vamos a cambiar la temática del Día de la Mujer por el Día de San Valentín, que creo que está más cerca, o el Día del Amor. Ponemos este nombre de la campaña, Día del Amor. Ok, lo más importante del correo, el asunto. ¿Qué voy a utilizar en el asunto? Por ejemplo, vamos a utilizar un tema que diga, aprovecha nuestras ofertas en el Día del Amor. Puede ser un título. Ellos aquí dan las sugerencias de la cantidad de caracteres y también te pone una carita, ¿verdad? Donde tú puedes utilizar emoticones en el asunto. Está muy de moda, por cierto, utilizar estos de tipo de emoticones en el asunto. Vamos a buscar algo que tenga que ver con el corazón. Con estos corazones. A lo mejor la gente se siente más conectada con eso. Luego, el nombre por el cual la gente va a recibir el correo. Como les dije, si lo queremos hacer más personalizado, podemos obtener mayor resultado. Y podemos dejar joco. O simplemente ustedes pueden colocar aquí el nombre de la empresa. Por ejemplo, no sé, Floristería Mi Casa, por darle un ejemplo. Así se llama bueno, no permite tantos caracteres. Podemos poner Floristería La Rosa. Así se va a llamar el correo. Ahora, ¿desde qué correo sale? Puede salir de un correo que se llame boletin@joco.com.be. O simplemente pueden utilizar los correos como a veces utilizan: boletín, newsletter, no responder. Esto es porque, fíjense que cuando ustedes hacen una campaña de correo, si ustedes colocan su correo personal y se lo envían a 7,000 personas, de pronto las personas pueden tener respuestas automáticas en su correo, las personas pueden estar de vacaciones y tienen generación automática, o las personas pueden tener problemas con su correo, lo tienen full, están mareados, y cuando su correo empiecen a rebotar, les van a llegar a su buzón. Entonces puede ser que su buzón se comprometa después de enviar esto. Siempre se recomienda no utilizar un correo personal. Dentro de la estructura del correo, cuando hagan clic, si pueden llevarlos a su correo personal, o para mayor información colocan otro correo, pero no lo coloquen como el correo saliente, a menos que ustedes estén muy seguros de que la lista que están utilizando es la más indicada. Yo voy a utilizar un correo que se va a llamar promocion@joco.com.be, que fue el dominio que utilicé. Aquí también, en el área derecha del asunto, me dice si quiero utilizar campos personalizados. Por ejemplo, si quiero utilizar un campo personalizado, aquí automáticamente me dice, bueno, puedo utilizar el nombre o puedo utilizar el apellido. Yo puedo utilizar el nombre en el asunto y voy a escribir esto. Adelante, lo coloco la etiqueta aquí y digo el nombre, entonces va a decir, por ejemplo, Isabel, o va a decir Joanny, o va a decir Joco, aprovecha nuestras ofertas y lo están viendo en el asunto. Perfecto, estamos utilizando un asunto personalizado. Y luego le pide una serie de datos, por ejemplo, si ustedes van a manejar conversiones de ventas porque tienen una tienda en línea, si van a querer manejar, si van a querer llevar las estadísticas de los clics, si van a querer llevar las estadísticas de las veces que lo abren. Yo normalmente lo dejo así, pero ustedes también pueden jugar con esa configuración. Luego, si quieren integrarlo con alguna red social, ¿qué significa esto? Que este mail o esta campaña que van a hacer la van a enviar automáticamente en un correo electrónico y en diferentes redes sociales. ¿Estamos listos? Le decimos siguiente. Luego que configuramos la campaña, el siguiente paso es seleccionar un template. O sea, ¿cómo vamos a estructurar nuestro correo? Fíjense que él aquí muestra los templates básicos, pero nos podemos ir a los temas que ya él tiene preestablecido con un diseño fabuloso, ¿no? Y ustedes lo que simplemente pueden es reescribir o cambiar. Estoy casi seguro que debe haber uno que tenga que ver con el Día del Amor. Voy a buscarlo por aquí. Que me va a quedar en más. Aquí está uno, ¿eh? Hay varios. Como dijimos que era una floristería, vamos a escoger este. No, ese está muy feo. Este que está aquí. Seleccionamos este.
De todas maneras, estos son diseños que ya están preestablecidos en la plataforma. Ustedes también pueden generar su propio diseño. Ok, fíjense que cuando ya llegó a esta área, ya él se pasó para el siguiente paso, que es el área de diseñar, donde vamos a trabajar en el contenido que tiene mi campaña o el correo que voy a enviar. Ya él puso una imagen preestablecida, un título y una serie de cosas. Bueno, vamos a comenzar a trabajar. Si queremos editar el título de aquí, este título que está en la cabecera del correo, es importante. ¿Por qué? Porque es lo primero que van a leer las personas, tanto en el móvil como lo que sea. Una cosa es el asunto, pero después que le dan clic al asunto, es como el caso de los landing page, que lo pueden ver en el webinar que hicimos, en nuestro primer webinar, es que tiene que ser preciso y conciso. Y la información, en un momento, en pocos segundos, usted tiene que determinar que está en el lugar indicado. Entonces, este es el primer título que se va a conseguir las personas. Ustedes vienen y escriben, aprovecha las ofertas que tenemos preparadas para ti. Y en la siguiente columna hay una opción para poder ver el correo en el navegador. Esta opción, ¿por qué es importante? Todavía existen muchas personas en el mundo que tienen teléfonos de baja calidad o de gama muy baja, y también existen muchas personas que tienen, por ejemplo, vamos a hablar del caso que tienen el navegador no es el más adecuado y no ven bien el correo. Le pueden dar clic en esa opción y van a ver el correo por en un navegador y se va a ver mucho mejor. Entonces, sí, simplemente lo que, como está en inglés, lo vamos a poner ver en el navegador. Me equivoqué aquí. Ver en el navegador. Guardamos. Y estamos listos. Si quieren, dejar la misma imagen, o si no, es tan sencillo como arrastrar una imagen y soltarla allí. Vamos a buscar algo rapidito aquí. San Valentín. Buscamos en Google una imagen rapidito para que la podamos agregar. Imagínense que sea esta. Le decimos ver. La guardamos en cualquier parte de su computador. Y luego simplemente aquí, en mi caso yo la voy a abrir, es la forma más sencilla. Y voy a arrastrar esa imagen hasta el área donde quiero que aparezca la imagen. Y automáticamente la imagen se coloca. ¿Ve? Ya la imagen está allí. Después, si ustedes quieren modificar cada una de las áreas, le va dando clic y a la derecha aparecen las opciones. Vamos a entrar en esta área y vamos a decir holiday, happy holiday, o sea, feliz día del amor. Y en el texto ustedes pueden escribir lo que sea. Ustedes también pueden copiar y pegar de Word, como ustedes quieran hacerlo, y lo agregan allí. Y lo importante, me fui para otra página. Me fui para el área de template, vamos otra vez al área de diseño. Otra cosa importante, todo lo que están haciendo no necesariamente deben guardarlo en la plataforma, automáticamente queda guardado. Entonces, fíjense, después que hacen eso está el contenido y ustedes aquí en el contenido pueden escribir lo que quieran. Yo voy a dejar eso, perdón, para utilizar esa información y hacerlo un poco más breve. Y hay otra cosa importante que es el pie del correo o el footer. El footer tiene unas características importantes que son las que permiten que tu correo no caiga en spam. Existen unas normas internacionales por las cuales tus correos hacen que no puedan caer en spam. Entonces, hay cosas como que tú no puedes quitar, se lo digo por recomendación, ustedes no pueden quitar la opción para desafiliarse o desuscribirse de la lista. O sea, yo no quiero recibir más este correo. Esa opción no la pueden quitar. Y otra opción que no pueden quitar es actualiza mi información. Ahora, las otras informaciones, los otros puntos, ustedes pueden variar. Siempre en el pie del correo es importante colocar quiénes son, dónde están y algún tipo de información, ¿no? Entonces, yo por premura y detalle lo voy a dejar así. Pero igualito, ustedes le dan clic y aquí a la derecha lo pueden editar. Ok, le damos guardar. Fíjense que hay otras áreas aquí como, por ejemplo, hay otro tipo de bloques a la derecha que yo puedo incluir en mi, por lo menos, vamos a ver que en este correo no están mis redes sociales. Aquí a la derecha hay una opción para que compartan en las redes sociales o para que se suscriban a sus redes sociales. Entonces vamos a poner por lo menos para que se suscriban. Ustedes arrastran esto aquí y automáticamente le aparecen las redes sociales. Ustedes aquí a la derecha colocan la red social que quieren que le aparezca. ¿Ve? Agregan una red social. ¿Cómo se llama? Vamos a agregar una muy popular en estos tiempos que es Instagram.
Ah, ya. No, no está agregado. Aquí está, Instagram. Colocan el usuario de Instagram, en mi caso, por lo menos, Joco González, y le ponen el nombre, agregan otro servicio, te pueden agregar, por ejemplo, no sé, Bitmeo, colocan, y vieron que los iconos se van agregando automáticamente aquí. No, pero aquí yo quiero poner más imágenes de mi producto. Bueno, ustedes pueden agarrar esta opción que está aquí, bloque de imágenes, y pueden agregar las imágenes allí. Vamos a ver qué imágenes tengo yo por aquí. Esto no. Vamos a imaginarnos que quiero agregar esta por aquí que tengo yo, que la usamos aquí en Zuliatec. Ustedes simplemente la pueden arrastrar. La pueden arrastrar y van a poner más imágenes de lo que están haciendo. Y van viendo cómo va quedando su correo. Ahora bien, ya tengo mi correo listo, ya tengo mi contenido listo, ya tiene el texto listo. Esto es porque estamos utilizando la herramienta y utilizando los templates. Ustedes también, si son diseñadores o editores y pueden hacer su HTML, lo pueden importar aquí y pueden tener sus características. Algo que recomiendo yo antes del siguiente paso, que es enviar la campaña, es probarla. ¿Cómo la puedo probar? Aquí arriba dice preview o prueba. Ustedes le dan clic allí y pueden decir, muéstrame, hazme un modo preview. Le dan clic allí y aquí aparece cómo se va a ver su correo. Fíjense, ¿ve? ¿Cómo se va a ver un correo en un computador? Perfecto. ¿Cómo se va a ver en un móvil? ¿Ve? Van evaluando cómo se va a ver su correo en un móvil. ¿Ve? Aquí están viendo cómo se ve un móvil y cómo se ve en el buzón de entrada de algún manejador de correo. Ah, bueno, esta opción hay que comprarla para poder ver. Antes era gratis, me entero hoy. Ok. Y esta es la configuración que tengo, cómo se ve en el móvil y todo. Ahora bien, ya vimos que se ve bien. Otra cosa importante es, si usted tiene... Ah, bueno, nos faltó algo, si así me iba a olvidar, que es el botón o el call to action para que la gente aproveche la oferta. Agrego un botón para acá, lo coloco aquí al final y le digo, adquiere esta oferta ya. Y coloco en la dirección www.joco.com.be, que es donde está la oferta. Y como opción puedo decir que lo abran en un tab nuevo, o sea, que lo abran en un navegador nuevo. Le damos guardar y ya tenemos mi opción allí. Por cierto, si se paran en el botón y le dan y se van al área de estilo, pueden cambiar la apariencia del botón, el color del botón, lo pueden hacer muy llamativo. Siempre es importante que ustedes mantengan el mismo diseño, la misma línea gráfica de su empresa, ¿no? Y bueno, aquí están los datos del botón. Ahora, ¿cómo puedo hacer para enviar un correo de prueba, para saber si llega y cómo me llega mi correo? Fácil. Aquí arriba dice preview, o sea, optes, y la siguiente opción dice enviar una prueba. Le dan clic allí y escriben un correo. Voy a escribir el correo mío de Gmail, joco.gmail.com, y le doy enviar una prueba. Él dice su prueba fue enviada satisfactoriamente. Ustedes van a su Gmail, le dan actualizar a su buzón, y este correo lo más seguro es que entre en Gmail en el área de promociones. Vamos a promociones. No ha llegado todavía. Vamos a actualizar. Y aquí está en promociones uno nuevo. Y aquí dice Floristería La Rosa. Entonces dice Tess. Entonces dice Tess First Name. El nombre de la persona. Pero como no hemos enviado el correo masivo como es, todavía no aparece el nombre de la persona aquí. Pero le damos clic, ya empezamos a ver los emoticons que le colocamos, los emoticones que le colocamos cuando hicimos la campaña, y van a poder ver cómo se visualiza el mailing que tienen preparado. Se ve muy bien. Otro detalle, como estamos en una versión gratuita de MailChimp, el logo de MailChimp siempre va a aparecer abajo, porque es una versión gratuita. Y así se va a ver en Gmail. Lo envió Floristería La Rosa desde el correo promocion@joco.com, lo que hicimos anteriormente. Chévere, está muy bien. Vamos a ver si el enlace funciona. Le damos a adquirir ya y se va para la página web. Vamos a ver si se va para la página web que yo quiero que se vaya. En este caso es joco.com.e. Ya yo veo aquí que está cargando. Y es importante que ustedes evalúen todos los links que tienen el correo, porque después que envíen un correo a 7,000 personas o a 1,000, a 100, y por casualidad el botón de compra o el botón de adquirir el producto no funciona, podemos tener muy malos resultados. ¿Ve? Ese fue para mi página. Bien, perfecto. Ya tengo listo mi campaña. Voy otra vez a MailChimp. Le digo siguiente. Chama si tenés que irte a la red. Ok.
Después que le damos al siguiente, él nos da un review de las cosas que hemos realizado. Primero, escogimos una lista que se llama clientes activos. Luego está el asunto. Luego, cómo se va a ver nuestro correo, quién lo está enviando, desde qué correo, si está activo el tracking para poder verificar las estadísticas, que es un correo de email HTML, no están incluidas las redes sociales. Y fíjense que abajo a la derecha están dos opciones. Una que es enviar y la otra que es agendar. ¿Qué significa enviar y qué significa agendar? Si le dan clic en enviar, él envía la campaña de una vez. Y si le dan clic en agendar, ustedes van a poder programar la campaña para que se envíe, por ejemplo, el día lunes 30 a las 7 de la mañana. Y ustedes le dicen aquí, agendar, y la campaña se va a enviar ese día a esa hora. Es importante que seleccionen también en qué zona horaria están. Pero bueno, eso no lo vamos a hacer ahorita. Pero es importante que ustedes seleccionen la zona horaria para que el correo salga a la hora de la localidad a la cual ustedes van a enviar. Perfecto, pero nosotros vamos a enviar la campaña de una vez para poder ver los resultados. Entonces le damos aquí Send y aparece el simpático monito de MailChimp. Dice, ¿ustedes quieren enviar la campaña ahora? Sí, enviar ahora. Chévere. Él la envió y nos aparece una manito, le damos clic a chocarla con el monito de MailChimp y dice que la campaña fue enviada a 5 suscriptores. Ya podemos ir a tomarnos un café, a descansar y esperar que este correo se empiece a enviar. Normalmente se envía muy rápido. Por cierto, la gente que me está acompañando aquí en el webinar internamente, si les llega el correo, lo abren, ¿verdad? Abren el correo para que enviamos las estadísticas, ¿no? De todas maneras, yo me voy a venir a mi Gmail, donde me llegan también el resto de los correos. Le voy a dar enviar, actualizar, para ver si llegaron. Y voy a volver a MailChimp y me voy ahora al área de reportes, que es donde yo voy a evaluar los resultados de mi campaña. Y ustedes van a ver el reporte que hay una campaña que se llama Día del Amor, que fue enviada a 5 suscriptores, pero nadie la ha abierto todavía y nadie le ha dado clic. Bueno, vamos a esperar que a las personas que le enviamos el correo le haya llegado. Si yo me voy a mi Gmail, veo en promociones que ya me llegó. Y fíjense lo bonito que se ve. Floristería La Rosa, José, aprovecha nuestra oferta en el Día del Amor. Le doy clic, veo el correo. Esto es importante. Aquí estoy yo como cliente. Lo que pasa es que tengo mi correo abierto para que ustedes puedan ver el ejemplo. Veo el correo, me parece bien y le doy clic para aprovechar la oferta. Le doy clic para aprovechar la oferta. Ya va que abrí unos tabs que no son. Y se cargó la página web personal, joco.com.be, donde están los detalles de la oferta. Chévere. Puedo ir para las redes sociales, le doy clic a Facebook, me voy para Facebook y hago muchas cosas con mi correo. Excelente. Me llegó la campaña. Ahora vamos para ver si esos reportes empezaron a cambiar. Le damos a actualizar a MailChimp y en el área de reportes vamos a empezar a ver información. ¡Wow! Ya podemos ver que el 20% de esa lista, que es pequeña de 5, ya logró ver nuestro correo y tiene un 20% de clic. Excelente. Si le damos aquí a la derecha, ver reportes, vamos a obtener más detalles de esta campaña que acabamos de enviar. Están los detalles de la campaña. Aquí dice cantidad de órdenes. Esto en el caso de cantidad de órdenes y precios, es decir, nuestra campaña tiene que ver con ventas directamente de un producto y que esto esté sincronizado a una tienda en línea. Pero aquí empezamos a ver estadísticas como que el porcentaje de apertura es del 20% y el porcentaje de clic es del 20%. Dice, una persona o un suscriptor lo abrió y un suscriptor le dio clic. Ah, ok. Vamos a darle a actualizar porque me informan que ya otras personas le dieron. Esto puede tardar un poquito, depende del internet, depende de un tipo de cosas. Perfecto. Fíjense, ya dicen que dos personas abrieron el correo, pero nada más una sola le dio clic. ¿Qué significa darle clic? Que dentro del correo o del mailing hay un enlace para darle clic a cualquiera. Dos personas lo abrieron, pero una sola persona no le dio clic. Bien, si le dan clic al número 2, ustedes van a ver de la lista de suscriptores, en verdad, quiénes abrieron su correo. Y aquí van a ver que Joco en Gmail y Isa@Zuletech lo pudo ver. Y dice la hora y el día que lo vieron. Si van atrás y le dan clic al área, le dan clic al área de clic, o sea, si le dan clic en los resultados donde dice que una persona le dio clic, ustedes van a poder ver en qué área le dieron clic. Si le dan el área de clic,
ustedes van a ver los clics que tiene la página web y van a ver el porcentaje de clics que le han dado a cada uno de los enlaces. Y van a ver a la URL de joco.com.be, una persona le dio clic. Y si le dan clic a este numerito, van a poder ver quiénes son esas personas que le dieron clic a ese enlace. Esto le va a aprovechar a ustedes tomar determinaciones o tomar información, como que, por ejemplo, ustedes van a poder reenviar una campaña, ustedes van a poder reenviar una campaña a las personas que ya abrieron o las personas que más le dieron clic. Fíjense que si yo vuelvo a abrir el correo, él me contabiliza cuántas veces lo he abierto yo. Y ustedes también van a poder determinar, el usuario, el suscriptor Joco, ha abierto la campaña 3 veces. Eso es típico. Yo voy acá, voy a promociones, veo que la abro de nuevo. A mí me llegó otra porque también tengo otro correo configurado allí. ¿Ve? Lo abro de nuevo. ¡Conchale, qué bonito! Imagínense que otro suscriptor también. Por cierto, me han enviado muchas campañas en mi correo. Veo a otro suscriptor y veo que también... Entonces te dice, José, aprovecha tal cosa. Y lo estoy viendo. Si me voy a MailChimp, le digo actualizar, sigo viendo las estadísticas. Estas estadísticas pueden ser fabulosas cada vez que envían mayor cantidad de correos. Si lo vamos otra vez a los correos abiertos, va a decir, vamos a actualizar para ver si ya llegó la información. Bueno, todavía no se ha actualizado. Él tiene unos segundos de verificar, pero él debería decir que Joco González ha abierto 2 veces esta campaña. Y así sucesivamente. Entonces, es importante entonces, cuando envía una campaña, tener la lista, después crear la campaña, verificar los detalles de configuración, seleccionar el diseño, escribir el contenido y enviarla. Y luego revisar las estadísticas. Estas estadísticas, por cierto, se pueden ver a través de un dispositivo móvil. En el caso de MailChimp, MailChimp tiene una herramienta gratuita para descargar en su teléfono, ponen el usuario y contraseña de MailChimp y van a ver los reportes de las campañas. Rapidito, porque se nos agota el tiempo, nos vamos a campaña y van a ver que aquí está la campaña que ya fue enviada. Y la información, mira, la enviamos a 5 suscriptores y 3 lo abrieron y 1 le dio clic. Yo puedo de pronto tomar una decisión y voy a reenviar de nuevo la campaña. Ustedes le dicen aquí a la derecha, replicar. Y cuando le dice replicar, él toma como ejemplo la campaña anterior. Entonces te preguntas, ¿a qué listado? Se lo voy a enviar otra vez a la misma persona. Siguiente. ¿Cómo se va a llamar la campaña? Bueno, ahora si no se puede llamar, no puede tener el mismo nombre. Vamos a ponerle Día del Amor 2. El asunto, vamos a mejorarlo. Porque se lo enviamos, pero no vendimos nada o no nos hicieron caso. Bueno, la estrategia ahora es reenviarlo, pero cambiar el asunto. Entonces de pronto vamos a decir, José, quedan pocos días para nuestra oferta del Día del Amor. En el Día del Amor. Verifican los acentos, lo que está, y le dejan eso. Lo igualito lo envía, lo demás lo damos siguiente, le damos siguiente. Ya el template, como ya fue seleccionado, omite ese paso y cae otra vez en el diseño por si ustedes quieren hacer una modificación de diseño. En este caso vamos a dejar el mismo diseño. Le damos siguiente, ¿verdad? Y vemos el review. Es otra campaña, pero en vez de enviarlo inmediatamente, vamos a programarlo para que lo envíe en otra fecha. Y vamos a decir que lo envíe el próximo lunes 30 a las 8 de la mañana. Y le decimos enviar, o agendar, mejor dicho. Igualito el monito te felicita por haber enviado. Y si te vas para el área de campaña, vas a ver que una campaña se envió, que fue la y otra está programada por el icono que tiene. Y si nos vamos a reporte, solamente vamos a ver la campaña que ya se envió. La otra no vamos a ver los reportes de la otra porque no se ha enviado todavía aún. Entonces, esto es lo que quería yo explicarles de cómo enviar un correo de mayor impacto, de mayor nivel y obtener excelentes resultados. Siempre es importante personalizar el correo, evaluar el asunto, el contenido y sobre todo, sumamente importante, que tengan una buena base de datos para que estos correos tengan buen resultado. Bueno, ya para finalizar, agradecido con todos ustedes, vamos a responder rápidamente las preguntas que nos hicieron la tarde de hoy y sobre todo, de nuevo, agradecidos por su sintonía y por estar allí siempre pendientes, recordándoles que nos pueden visitar en las redes sociales. Por aquí nos preguntan,
Hola, tengo una empresa de cosméticos y quiero comenzar a enviar correo masivo, pero no tengo muchos correos. ¿Qué debo hacer para obtener correos que se adapten a mi público? Tienes una empresa de cosméticos. Tú pudieras asistir a un evento de cosméticos donde tengan una fragancia, un perfume que están vendiendo y tú puedas pedir la lista de los asistentes. Eso no es fácil que te den una lista de los asistentes, pero tú puedes hacer un negocio. Mira, te regalo un perfume y tú me das la lista. O haces una alianza estratégica. Las alianzas estratégicas funcionan muy bien. En nuestro caso hemos hecho alianza estratégica con muchas instituciones, gremios, comunidades, y por tener acceso a esas comunidades, tú tienes que también darle algo de lo que tú haces y ellos te van a dar esa base de datos, ¿no? Y lo otro también es, si tú tienes una página web, empezar a generar, en este caso, artículos que tengan que ver con el área de cosmético. Eso tiene que ver mucho con el content marketing también. Tú empiezas a generar artículos y debajo de cada artículo tú puedes poner un formulario que dice: ¿tú quieres obtener más información o recibir información como esta? Suscríbete a nuestro boletín y la gente va a empezar a suscribirse. Otra información puede ser como las que le expliqué. Ustedes se ponen a ver cuáles son los clientes que ya le han vendido sus cosméticos y buscan sus correos y los van guardando en la lista, en este caso de la herramienta que utilicen. ¿Con qué frecuencia debo enviar mis correos masivos? Hay una estadística que dice que si tú envías 4 correos al mes o a la semana vas a obtener mayor resultado que si lo envías una sola vez. Todo depende de la estrategia, todo depende de tu target. Hay personas que los agobian recibir mucho correo electrónico, hay personas que creen que es spam, y sobre todo hay que tener cuidado porque estamos utilizando correo electrónico que a veces el usuario no te dijo úsalos, sino que tú lo tomaste de alguna alianza que hiciste, entonces ellos pueden sentirse agobiados. Pero sí es importante que sea balanceado, que sea objetivo, y tú tienes que ir evaluando los resultados para ver sobre todo con qué frecuencia lo hacen y si en verdad lo leen o no lo leen. Y eso también va a determinar cuál va a ser tu frecuencia. Y también tiene que ver mucho con tu objetivo y tus metas. He probado las plataformas, me he dado cuenta de que los correos no llegan a la bandeja principal. ¿Por qué ocurre esto? Fíjate, esto es, por lo menos, usamos Gmail y Gmail, por ejemplo, tiene tabs, si ustedes los tienen activos. Tienen tab para poder organizar los correos. Las personas como yo que reciben mucho correo diario, estos tabs son fabulosos. ¿Por qué? Porque pronto puede llegar en el tab de correos, por lo menos de promociones, y es porque él detecta que eso fue enviado por un sistema de correo masivo y él lo coloca allí. Por eso no entra en principal. Sin embargo, hay unas herramientas que sinceramente no sé cómo lo hacen, tengo que investigar, logran que el correo llegue en el buzón principal. Ahora, ustedes pronto están utilizando un correo corporativo, por lo menos el mío, @jocogonzalez.joco.com.be, es posible que tengan unas restricciones muy fuertes de spam y el correo llegue en la bandeja de correo no deseado. O también puede pasar que su correo electrónico está baneado y no puede llegar. Eso es una de las razones. Además de ofrecer productos, ¿qué otros contenidos puedo incluir en mi mailing? Testimonios son fabulosos. Dile a tus clientes dile a tus suscriptores qué dicen tus clientes de tu producto. Muéstrale información interesante de tu industria. En el caso de los cosméticos que comentó por aquí, tienes la empresa de cosméticos, empiezas a redactar artículos de belleza. ¿Cómo esos cosméticos pueden mejorar tu piel? Y utilizar un poco también del neuromarketing, jugar con las emociones de estas personas y poner un antes y un después, en el caso de los cosméticos. O sea, pueden utilizar mucho tipo de información. ¿Qué sistema me recomiendas para comenzar a enviar mi correo? Particularmente MailChimp. Lo pueden hacer gratuito, lo único que le colocan el logo abajo de MailChimp. Es muy fácil, está en inglés, pero es bastante fácil. Existen otras herramientas que ustedes pueden instalar en sus servidores, pero va a ocurrir algo. Cuando ustedes instalan herramientas en sus servidores o en su hospedaje, herramientas para enviar correo masivo, que existen muchísimas. Por ejemplo, si usted está en un correo compartido, pueden comprometer al resto de las personas o de los inquilinos que están en ese hosting o en ese hospedaje compartido. ¿Por qué? Porque ustedes van a enviar correos masivos y los otros manejadores de correo pueden identificar que tú estás enviando spam y pueden banear la IP o la dirección de ese servidor. ¿Y qué va a significar? Que de pronto todas las personas que envíen desde ese servidor a Hotmail, ninguno va a poder llegar. Esto pasa muy común. Así que es por eso que utilizamos herramientas tan profesionales como esta. ¿A qué hora puedo enviar mis correos? ¿O cuándo puedo enviar? ¿A qué hora? Bueno, les digo que
Yo cuando envío un correo, por ejemplo, hora de Venezuela, 6 de la mañana, 7 de la mañana, tengo muy buenas aperturas. Y lo otro es al mediodía. A veces la gente se concentra, los que trabajan en el área corporativa, se concentran en los correos corporativos y los correos de promociones a veces no lo logran abrir. Entonces siempre es buena la hora de la mañana, del mediodía y después de la tarde. ¿Cómo puedo obtener una base de datos? Como les comenté anteriormente, pueden ir recolectándolas de donde ustedes deseen. A través de un evento, de una alianza, como ustedes lo deseen. Bueno, tenemos más preguntas, la vamos a dejar para otra oportunidad. Recuerden que pueden seguir contactándonos a través de estos webinars que hacemos los últimos viernes de cada mes. El próximo mes, que ya va a comenzar, el mes del amor, el mes de febrero, traeremos un tópico, toda la programación que tenemos en Zuliatec, toda la estrategia va a estar orientada al emprendimiento. Así que tendremos un webinar sumamente importante que tenga que ver con los emprendedores y esa herramienta que pueden utilizar. Así que pendientes de nuestra página web www.zuliatec.com. Y para los que quieren saber únicamente de los webinars, zuliatec.com/webinar, así como en todas las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, ahí estamos como @zuliatec. Y este video que están viendo hoy en vivo va a ser dentro de poquito publicado en nuestro canal de YouTube, youtube.com/zuliatec. Agradecido con todos ustedes por su sintonía, gracias por estar prestos a recibir nuestra información. Esperamos sus comentarios, los que están en Facebook, denle suscribirse a nuestro canal, denle like, manitos arriba o simplemente déjenos sus comentarios. Sean destructivos o constructivos, muy bien los sabremos recibir. Así que gracias, nos vemos en otra oportunidad. Mi nombre es Joco González. Esto fue el webinar de hoy, Email Marketing como Estrategia de Venta, aquí en Zuliatec. Feliz tarde para todos.